y también darme cuenta que Gabriela no había cambiado para nada, ella sigue siendo la misma. Fue un reto volver a entrar y un personaje muy complejo, porque Gabriela es un personaje muy complejo. Sobre la única que ejerce algún tipo de control es sobre Sara y empieza a dejarse controlar por Demetrio. Y a mí se le pone un nudo acá en la garganta, a mí se me hizo un nudo aquí en la garganta, me dio nostalgia. Y ocurrieron ciertos accidentes. Cristina Lee y Sebastián Osorio confesaron algunos detalles de Pasión de Gavilanes 2. La actriz que interpretó a Gabriela de Elizondo reveló cómo fue que le dieron la noticia de una nueva temporada. No fue fácil, tuve que recurrir a ese pedazo de Gabriela que había guardado en, allá atrás en mi cabecita. Fue muy emotivo encontrarme con las actrices que hicieron de mis hijas, con los tres muchachos, con Quintina, con Dominga. Fue tan bonito, tan bonito. De esta manera, la actriz expresó que Gabriela ha sido el personaje más complejo de su carrera artística. Gabriela, porque fue un reinicio de mi carrera. Yo llevaba 5 años en Estados Unidos y me llamó el ingeniero Hugo León para hacer Pasión de Gavilanes. Yo llevaba 5 años sin hacer nada. Fue un reto volver a entrar y un personaje muy complejo, porque Gabriela es un personaje muy complejo. Es un personaje bastante difícil, aunque parezca fácil, pero no es. Gabriela siempre es una mujer que tiene un carácter y una cosa, pero en los ojos siempre ves una cantidad de cosas que están pasando, que ella quisiera no hacerlas, pero hay algo que la lleva a cambiar. Cuando Gabriela cambió y se arrepintió de todo ese cambio, sin perder la postura de esta mujer, un reto muy grande. Además, es una mujer que no quiere soltar el control. Ya en esta segunda temporada, obviamente sus hijas, al estar casadas, ser independientes, tener sus hijos o tener su gran negocio como Jimena, pues son mujeres independientes que giran sí alrededor de la mamá, porque pues, la mamá es como el pilar de una familia, pero ya no tiene el control que tenía antes. Sobre la única que ejerce algún tipo de control es sobre Sara, pero Norma y Jimena es imposible, imposible. Entonces ella sigue siendo buscando cómo controlar, busca cómo controlar sus nietos, busca cómo controlar a todo el mundo, a su papá, a todos. Y no puede, y eso también hace que ella busque refugio en este tipo de personas como Demetrio. Ella ama profundamente a su papá, pero también se le está saliendo de control. También el papá está pasando por un proceso que Gabriela no puede controlar. Y empieza a dejarse controlar por Demetrio. No es que Gabriela quiera mandar a su papá a un hospital, jamás. Pero cuando empieza a dominar este ser tan feo que es Demetrio, y la envuelve, ella toma las decisiones equivocadas nuevamente, y el papá vuelve y le advierte. Él no, ella no le pone atención. Y ellos siempre han tenido una relación de tratarse así, de ser duros, porque al fin y al cabo, Martín quedó viudo, y crió solo a Gabriela. Son muy cercanos y se aman, tienen un amor impresionante el uno por el otro. La actriz al final reveló cómo fue el último día de grabaciones de esta segunda temporada. Y también darme cuenta que Gabriela no había cambiado para nada, ella sigue siendo la misma. Tal vez mayor, le han pasado 20 años, ¿no? Pero igual a siempre, buscando que la amen, buscando la aprobación de alguien, algún hombre que la ame, y poniendo por encima de su familia a una persona, ¿no? Pero siendo igual de recia, siendo igual de dura. Lo que sí no cambia es el amor que tiene tan profundo por sus hijas y por sus nietos, ¿no? Ella da la vida por sus nietos, así no parezca, pero ella da la vida por sus nietos. Llanto, obviamente, la costumbre es cuando uno termina y tiene su último día de grabación, su última escena, lo aplauden a uno, aplauden a todo el mundo, uno agradece y a uno se le pone un nudo acá en la garganta, a mí se me hizo un nudo aquí en la garganta, me dio nostalgia, como si me estuvieran arrancando otra vez, desarraigando otra vez, pero fui muy feliz también. Poder compartir y ver a mis compañeros también, ¿no? Pero ese último día terminé de grabar, les di besos a todos, abrazos, los quiero, los amo, gracias a todos, a todo el equipo. Subí al automóvil y me fui para mi casa, para acá. El actor Sebastián Osorio, quien interpreta a Eric Reyes Elizondo, se pronunció también y confesó cómo fue la convivencia en rodaje de Pasión de Gavilanes 2 y cuáles fueron los requisitos para ganarse el papel como Eric Reyes Elizondo. Bueno, fue muy lindo. Estuvimos 5 meses viviendo en Villa de Leyva, que es un pueblo mágico. La verdad la pasamos increíble, grabando todos los días en este calor. Pero más allá de eso, los paisajes,
las montadas a caballo. Realmente yo creo que hacer todo, recrear el pueblo de San Marcos en un pueblo como Villa de Leyva, le dio mucha credibilidad al proyecto de parte de nosotros. Y bueno, en cuanto a la convivencia, también la pasamos increíble. Logramos conectarnos como amigos, más que colegas, también con muchos de los actores y también de todo el crew, ya que pues es un pueblo tan pequeño, ¿no? Entonces cualquier cosa pues era como que todos nos conocíamos. Bueno, yo creo que montar a caballo fue el requisito más difícil de todos, porque a uno le dicen, ¿sabes montar caballo? Y pues yo respondo, pues sí, yo he montado a caballo, normal. Pero hay que tener en cuenta que eran unos caballos muy especiales, porque eran unos caballos portugueses de 2 metros de altura, muy briosos, y bueno, había que montarlos y parecer que sabía que he montado a caballo toda la vida y hacerlo en una escena. ¿Sabes? Como tirando el texto con mi compañero, poniéndole la intención dentro del personaje y verte bien haciéndolo, ¿no? Entonces es bastante complejo. Y ocurrieron ciertos accidentes durante el rodaje de Pasión de Gavilanes. Pues nada, que nada fuera del otro mundo, nada realmente violento, pero sí, yo me caí del caballo en una escena con Juan Manuel. Y era una escena de verdad muy fácil. Hicimos otras escenas galopando a toda velocidad con los caballos y no pasó nada. Pero en esta escena que estábamos platicando, mi caballo se asustó porque se tropieza. Entonces los caballos son muy sensibles. Y cuando se asustan, pues no es un niño asustándose, es un caballo con mucha fuerza asustándose. Entonces él comienza a galopar y yo pierdo el equilibrio. Entonces quedo colgando en el lado derecho del caballo como por 20 metros hasta que ya no aguanto más. Entonces me suelto del caballo, pero el piso era de piedra. Eran rocas porque estábamos en un desierto grabando. Y yo comienzo a dar botes en el piso y el mundo me da vueltas, y cuando me logro poner de pie, todo el mundo me mira así. Yo dije, me morí, o sea, estoy destruido. Y toda la espalda, la raspada, la cara aquí, un chichón, se me rompió parte de un diente. fue bastante agresiva. Pero pues afortunadamente no pasó nada, porque una caída en caballo pues puede ser fatal para la vida de alguien. Y lo más gracioso de todo es que la toma que usaron en la novela es la toma donde me caigo, solo que la cortaron antes de que yo me cayera. Porque claro, no hicimos más tomas porque pues yo me caí y la escena quedó ahí, y luego volvimos a grabar. Pues a la semana yo volví a grabar, me tuve que recuperar. Así que esa escena quedó así, imagínate. Afortunadamente pudimos terminarla y el caballo se asustó ya una vez los textos habían sido deliberados. Pero yo viendo la toma yo dije, esa es la toma donde yo me caigo, obvio. Básicamente cuando estamos escapando de la policía, de los primeros capítulos. Oh.